morir, el artista fue homenajeado por su familia y por músicos populares a quienes tanto admiró. Felices los seres que tienen al lado a la joya que es la madre. Felices los seres que tienen. Durante la reunión conversamos con el maestro. Este sería su último testimonio. Digo mi suerte porque yo no tengo a nadie. Ay, ellos envidio, maldigo mi suerte porque yo no tengo a nadie. Un día sale uno a pasear por el campo y de repente da la vuelta y ve el Misti, ve la montaña, ve a las 5 de la tarde los colores maravillosos del crepúsculo y uno se pone un lápiz en la mano y comienza a dibujar y el arte va apareciendo lentamente, como empujándolo. No hay nada que hacer, no se puede evitar. Al otro domingo regreso y era lo mismo, pero ya trae sus colores, un papel, y después en la noche regresa casi llorando a enseñarle a la madre el fracaso de la expedición. No pudo sacar nada, pero poco a poco va llegando. Creo que no hay nadie en el mundo que no sea un autodidacta, a pesar de que vaya a las mejores escuelas tecnificadas, porque uno tiene que gobernarse, uno tiene que mandarse a sí mismo, tiene que controlar su capacidad, ver cuál es el límite de su sensibilidad, si no, no sirve. Y eso es ser autodidacta, es el hombre que mide su propia fuerza. Y eso es lo más difícil que hay. Muy difícil. Yo no creo que uno va a encontrar a usted un hombre de mi edad, que a esa edad que yo tenía, se haya librado de la inquietud política. He crecido en épocas bastante movidas. Hemos querido protestar, hemos protestado contra abusos, contra dominios de gobiernos despóticos. Nos han encarcelado, nos han deportado, hemos estado fuera un año más o menos del país y hemos vuelto siempre con cierta fe. Por lo menos en lo que me atañe no he cedido. No sigo de revueltoso, no ando haciendo escándalos, pero tampoco soy un incondicional de nadie. Pienso que el hombre en el Perú necesita encontrarse bien todavía, que el hombre en el Perú necesita que se le ayude, que nos ayudemos entre nosotros a definir nuestra nacionalidad con más coraje, con más valentía, que no nos pongan etiquetas cuando no queremos tener etiquetas, pero que no nos prohíban el buscar un camino si creemos que es el mejor. Y el artista plástico o literario tiene una obligación muy grande de afirmar y contribuir a la afirmación de un país. Tanto como el político. Al final es la forma más limpia y más pura de hacer política. Me gustaba el humor. Me gustaba hacer humorismo con dibujos y con palabras. Thank you.
sabe usted, la pintura es como el reumatismo. No lo mata. Cuando se va, no se va del todo. Siempre se queda. Siempre le duele un poco. Le duele alguito. Ese alguito es lo que el arte le deja a la persona y nunca se va. Descubro que cuando uno pinta un cuadro, se lo va a guardar a alguien que tiene dinero en su casa. Pero el mural tiene la ventaja de que puede ser visto por mucha gente. Entonces, vale la pena intentarlo. Lo han hecho los mexicanos con éxito. Pintar algo que todos puedan ver, que pueda estar cerca de los demás y entender a los demás, o tratar de hacerlo. Entonces trato de pintar murales con el mismo significado. Es una síntesis del país y mi opinión y mi cariño al país, mi amor por las cosas que he vivido y que me producen el final. Me parece que el que mejor es realizado es el mural de Hacienda, el Ministerio de Economía. He pintado ahí el esfuerzo para hacer el país, más que el país mismo, el esfuerzo. Gente en el mar, en la sierra, en la costa, en todas partes, trabajando para que por fin el hombre pueda ofrecer el agua transparente a la mujer, a la familia, para que afirmemos nuestra propia condición. Ese es todo el mural. Ay, equipa, cuando usted no puede regresar, ya es un recuerdo enorme, nada más inmenso, que no se puede evocar con palabras. Ay, equipa, con mi gente, con la familia, con los niños, con el paisaje, la señora, toda esa cosa tan hermosa del país. Hemos vivido tan unidos a ello. Aquí me siento un poco, a ratos, un poco turista. Y cuando veo esos programas de televisión, me siento hasta un poco extranjero, porque yo me digo, ¿de dónde sale esta otra gente con estas cosas tan raras, con estas ideas tan graciosas? Y bueno, son de aquí, nada más, que se fije menos en modelos extranjeros, que se fije menos en patrones, en modas, en ismos, que se fije más en su país, en su propia sangre, en su propia gente. Nada más. Ay, soñaba mantuvo una consecuencia artística impecable, que pintó siempre al país en que vivió con su miseria, su esperanza y su grandeza, nos dejó estos últimos dibujos, testimonio final de nuestra época. ¡Ay, qué dolor al pecho mío!
la muerte de un hermano, obra inconclusa, el autor imagina su final en hombros de su pueblo. Ay, soñaba que era un lirio del río, ay, blanca y pura cual ninguna. Todos deben defender el espíritu del país y no negarlo. No imitar cosas de afuera, sino mirarlo de adentro y tratar de decirlo a su manera, a su modo, con coraje, con valentía. Pero estudiar mucho, porque se puede estudiar mucho sin ir a escuelas ni academias. Y se puede estudiar mucho sin ir a viajes extranjeros. Porque el arte, en el fondo, en el alma del artista verdadero, es solamente el resultado de tenacidad, de lealtad, de pureza, de fuerza para mirar la vida. No es receta. Ni es libro, es espíritu.